centros habéis trabajado unas huellas rojas y unas huellas lilas. Las huellas rojas representan actitudes negativas, actitudes que perpetúan la desigualdad, acciones que llevan hacia la violencia de género, y las huellas lilas representan actitudes positivas, acciones, comportamientos que nos llevarán hacia una sociedad más igualitaria y a poder ir erradicando poco a poco la violencia de género. Y lo principal para eliminar la violencia es no callarnos. Por eso estamos aquí, por eso también desde la educación aprendemos a relacionarnos en igualdad, con respeto, porque es la única manera de poder terminar con todas esas actitudes negativas. A continuación, iremos llamando a los diferentes centros que vendrán y leerán en primer lugar las huellas rojas y después las lilas. Nuestra compañera estará pegando en los diferentes caminos que representan a cada centro escolar. Las huellas rojas irán mirando hacia el no. Es todo aquello que no queremos, todo aquello que perpetúa la violencia. Y las huellas lilas saldrán hacia afuera. Es el camino que queremos que cada vez se extienda más. El camino del respeto, el camino de relaciones que no se basan en el poder. El camino de respetar la dignidad de las mujeres. Esas huellas son las que hemos de llevar en nuestro camino para poder erradicar la violencia. En primer lugar, vamos a llamar al centro escolar Orba, que nos presentará el trabajo realizado. Como cada año, el recuento de mujeres asesinadas y de menores se hace insoportable. Este año con cifras que van de los 50 a los 80 mujeres y niños, según los criterios utilizados, dentro de la pareja o también aquellos que no eran pareja o varios vínculos familiares, como por ejemplo madres o en prostitución, y de 9 menores, además de los asesinatos que están todavía en investigación. Estas muertes son la máxima representación de la violencia machista que, sometiendo a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, representan una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de más de la mitad. Perdón, se vuela. De la población. En nuestra sociedad. De más de la mitad de la población en nuestra sociedad. Estas violencias tienen su origen y núcleo en la pervivencia de un sistema patriarcal, presente a todas las estructuras de la sociedad que asume como natural la desigualdad. Organiza la sociedad clasificando jerárquicamente las tareas. Considera que las tareas de cuidado y responsabilidad son de las mujeres. Resta credibilidad y autoridad a las mujeres, mientras cosifican su cuerpo y consolidan pautas culturales que transmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Fecha que tiene que servir para la reflexión por parte de toda la sociedad. También para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, para luchar por la transformación social que es necesaria y urgente. La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres. El machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden. Las dramáticas consecuencias de la violencia de género, fruto de las desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad para sufrir múltiples agresiones. A pesar de la progresiva concienciación, no menguan y hacen evidente que además de las adhesiones y manifestaciones necesarias, hay que mostrar el rechazo. Son necesarios compromisos y acciones coherentes con las dimensiones y la trascendencia del problema. A pesar de que queda mucho trabajo,
tanto la ciudadanía como la institucional, perdón, a pesar de que queda mucho trabajo, la ciudadanía como lo institucional, el año pasado nació el primer pacto contra la violencia de género y machista, así como el estatal contra la violencia, perdón, aquí es que no está bien, pero bueno, así como el pacto estatal contra la violencia de género y machista. El pacto valenciano contra la violencia de género ha nacido para dar solución al conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista. El pacto estatal contempla 200 medidas. Una de las medidas más remarcables es la creación del protocolo en la atención primaria sanitaria y las urgencias para que el personal sanitario pueda contribuir a detectar posibles víctimas de violencia en los primeros abusos, tal como ya se hace aquí en la Comunidad Valenciana. Los ayuntamientos, por ser las administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que pueden dar respuesta rápida y eficaz a este problema social. En este sentido, nuestro ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista, las desigualdades que la legitiman y perpetúan. Así mismo, manifestamos nuestra preocupación por los posibles errores cometidos por el sistema institucional que evitan que una mujer que haya denunciado maltrato quede sin ayuda necesaria para su protección por falta de medios, formación o coordinación de los responsables de procurársela. También nos preocupan los modelos de relación afectivo-sexuales difundidos a menudo en los medios de comunicación en las redes. La pornografía es consumida en estos momentos habitualmente por adolescentes menores de 15 años y la prostitución en estos momentos estamos entre los tres estados del mundo con más prostitución. Es habitual entre jóvenes menores de 30 años que se consuma este tipo de prostitución. Es por todo esto que el ayuntamiento, y doy paso a mi compañera Noelia. En senyal d'homenatge i record, així com de sensibilització davant la visibilitat de tals assassinats, que els 21 regidors i regidores llegirem els noms de dones i els seus fills i filles en els plens següents a l'assassinat d'una dona com a visibilització de la seva identitat, al mateix temps que s'expressa rotund rebuig a totes les manifestacions de violència contra les dones. Manifestem el nostre compromís per a com a corporació i declarem tolerància zero amb els maltractadors. Decía yo que Alfafar dice no rotundo a la violencia de género. Efectivamente, Alfafar está comprometido en el no contra la violencia de género, en todos los ámbitos, en el psicológico, educacional, de todos los sentidos. Y hemos querido hacer esta performance en el camino que lleva hacia la violencia y en el camino que lleva hacia la salida de esa propia violencia. Hemos querido contar con los colegios, que es donde se comienza en educación el no a la violencia de género. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que es muy importante la presencia de todos estos niños hoy, ¿no? De esa concienciación real de que a veces esa violencia de género del futuro empieza ya, ¿no? Empieza desde que son bien pequeños. Debe empezar desde que somos pequeños, porque la realidad es que la educación es fundamental. La educación en igualdad, en los derechos humanos ya te lo dicen, somos la mitad de la población y tenemos que tener los mismos derechos. No somos iguales, somos distintos, pero los mismos derechos. Perfecto. Cuéntanos un poquito qué es lo que habéis formado hoy aquí.
pues los colegios han estado trabajando durante estos últimos meses en lo que es la violencia, lo que nos puede llevar hacia la violencia de género, con frases, con dentro de lo que es la publicidad sexista y demás. Y lo que hemos hecho también es trabajar con ellos en el no es no y explicar qué es lo que no se puede hacer para que salgamos de la violencia. ¿Qué es lo que te llega de los pues más los pequeños? Los colegios, la verdad es que la gente está muy concienciada. Luego influye todo lo que es dentro de la violencia de género, la educación, pero ya no solamente la física, sino la psíquica, la patriarcal, la de las redes sociales. Se han trabajado todo eso y yo creo que al final les cabe en la cabeza que eso puede ser así y que los niños no nacen siendo machistas, se les educa. Entonces, en ese momento, lo que se está trabajando con todo esto es que no lleguen a ese punto de poder decir que una mujer es menos que ellos. El Ayuntamiento de Alfafar, ¿qué iniciativas tiene puestas en marcha a la hora de, pues, cuando en algún caso? Pues tenemos en todos los colegios de Alfafar, incluido el instituto, talleres coeducativos con las técnicas de igualdad, tenemos acciones puntuales dentro de biblioteca y, sobre todo, la protección a la víctima. Tenemos un protocolo de actuación donde la víctima se sienta protegida en todos los sentidos, tanto cuando va a denunciar, psicológicamente, en el tema laboral también estamos haciendo talleres y formación para que esas mujeres se puedan reincorporar al trabajo. Bueno, hay muchas más acciones. Muchísimas gracias, Fina. Te dejamos terminar el manifiesto. Ahí está Les Paraules de Fina Carreño, regidora de Igualdad así del Ayuntamiento de Alfafar, que diu no rotund a la violencia de género. Thank you.